Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos una vez más a una emisión de Pensamiento Libre que transmitimos a través de la plataforma del Movimiento Conservador Venezolano y en diferido por Repúblicos TV. Bueno, en esta oportunidad, la verdad es que vamos a tener una emisión bastante agradable, más fresca. Se trata de que tendremos una invitada bastante polifacética. Es abogada, es periodista, presentadora de televisión y de radio. Y bueno, a mí es un gusto recibir a Jennifer Barreto. Bienvenida, Jennifer, a Pensamiento Libre. Carlos, muchas gracias por la invitación. Me honra muchísimo porque, bueno, gente con la que concuerdo en ideas, en pensamiento y en muchas otras cosas, tenemos el mismo amor por el país, así que estoy súper honrada de estar con ustedes. Aprecio muchísimo, para mí es una invitación muy especial. Muchas gracias y bueno, igual para nosotros, de verdad. Contar a una persona como tú, que tiene ya una larga trayectoria, no solo en la parte comunicacional, sino también recientemente también en la parte política. Y antes de entrar en la parte política, quería hacer un breve repaso para que nos dijera quién es Jennifer, a las personas que no te conocen. ¿Cómo te defines? Bueno, soy una mujer muy idealista. A veces me lo han sacado como defecto. Yo sueño con una Venezuela de primera. Sueño con un país de primera porque ese es el país que me enseñaron. Ese fue el país con el que a mí me amamantaron. Soy una mujer que siempre está buscando los valores, siempre tratando de actuar con integridad. He perdido mucha gente en el camino por defender la integridad, por defender mis valores, por defender lo correcto. Soy de las que piensa que aunque te estén temblando las piernas y aunque nadie diga las cosas, pues tú tienes que decirlas. Porque es en los momentos álgidos en que tú sacas lo que tú vales y lo que tú eres. Una mujer soñadora, creo en la familia firmemente. Creo en la estructura familiar, creo en las sociedades decentes, mucho sobre todo en nuestro país. Creo en el buen periodismo, creo en el buen ejercicio del derecho, aunque sean utopías para muchos. Y por eso es que digo que a veces soy idealista porque creo que lamentablemente hoy no existe. Pero todos los días trabajo porque sea posible. Soy Así una mujer es. Muy, muy apasionada, muy intensa y muy directa, muy blanco-negro con mis sentimientos. Esa soy yo. Qué bueno, así es. De verdad que, bueno, nosotros compartimos mucho el país que tú tienes. Y bueno, hacemos este aporte semanalmente como parte de ese diseño de país que queremos. Fíjate, yo considero que eres una mujer, bueno, una mujer venezolana, la verdad que es muy emprendedora, muy hecha hacia adelante. Y que no solo eres periodista, abogada, tienes mucha experiencia en la parte comunicacional, sino que también vienes del mundo de la moda, del mundo del modelaje, en una categoría muy especial. Y me di cuenta porque vi que tienes varios trabajos hechos en el modelaje. Cuéntanos un poquito acerca de eso. ¿Hace cuánto fue eso? Mira, yo tengo ya en marzo, el 28 de marzo, Dios mío, marzo es un mes tan, tan especial para mí por la fecha que ya debes imaginarte, pero además porque el 28 de marzo yo cumplí 28 años en el mundo de la moda. Yo soy la primera modelo de habla hispana latinoamericana en el mundo. De tallas grandes, un mercado que no se había explorado. En Venezuela hay unos arquetipos de belleza muy particulares, muy irreales además, ¿no? Porque se busca construir una belleza y la mujer venezolana es belleza de forma natural, ¿no? Para mí era una inquietud porque yo veía que otros mercados, como por ejemplo el mercado americano, que ya tenía exponentes en todas partes y de entre las latinoamericanas no había para nada eso. Y se me dio la oportunidad en un programa en televisión aquí en Caracas. Y Oprah Winfrey, por ejemplo, ya tenía muchísimos años con su revista. Y en uno de los cortes del programa, la conductora me dice, pero es que yo no me imagino una gorda en una puerta. Y a mí me dicen algo y es como que un reto. Y yo le dije a la productora del programa, denme permiso para demostrarles de que se puede hacer una pasarela con mujeres de tallas grandes. Lo hice.
Después se me dio que fui el rostro de una valla en Washington, D.C., con una mujer negra, bellísimo, porque en ese momento no había esa mezcla de razas. Como no había representación latinoamericana, pues fue muy interesante. Claro. Y nada, seguí adelante. Ajá, dime. Sí, incluso estuviste hasta en el programa de Ismael Cala, estuviste en el programa de Cristina Sá. Cuéntanos acerca de eso. Mira, yo he tenido mucha suerte en ese sentido. He estado con Don Francisco, he estado con Ismael Cala, he estado con Cristina. Con Cristina fue una experiencia maravillosa. Cristina fue la primera mujer latina que fue editora en jefe de Cosmopolitan. Ella es un ícono a nivel comunicacional. Y cuando ella tenía su programa de radio, me invita porque estábamos hablando de la sexualización de menores de edad, que yo evidentemente estoy en contra de eso y yo estábamos bien de contra. Parte más que exponen a niñas en concursos de belleza, ¿no? Cuando te hablo de niñas, te estoy hablando de niñas de 4 años, más maquilladas que yo Sí. inclusive. Una cosa horrenda. Imagínate. Y ella para el programa y dice, si alguna vez tú sientes que estás perdiendo tu tiempo, yo quiero que sepas que todo lo doy gracias a Dios que yo te conocí y que existe una mujer como tú, porque ya hubiera querido yo en mi momento haber encontrado y conocido una Jennifer que me enseñara a amarme como soy. Y así yo no me hubiera operado, ni me hubiera hecho liposucciones ni nada, y hubiera aprendido a amarme tal y como soy, como Dios me mandó al mundo. Yo me Claro. puse a llorar, o sea, eso fue por mujer tan icónica como ella te diga eso, Claro. es súper, ¿no? Y sí, tuve la oportunidad con Ismael, y Ismael me hizo un programa de 1 hora completa, y fue muy interesante porque Ismael no era a favor para nada de lo que yo abandero, pero fue muy respetuoso. Y condujo la entrevista con mucho, como debe ser, porque tú no Profesionalidad. necesariamente tienes que estar de acuerdo con tus invitados, pero sí tratarlos con respeto. Y fue de verdad genial. Hace poco me entrevistó de nuevo porque estuve de conferencista en la conferencia Mujer Alfa, son las mujeres líderes en todo el mundo, ¿no? Sí. Y él me entrevista de nuevo. Se supone que esa conferencia le iba a abrir Bianca Jagger, pero cuando ven mi hoja de vida dijeron, Bianca Jagger lo que tiene es apellido. Tú tienes una hoja de vida que a ti te respalda. Entonces cambiaron eso y abrieron conmigo esa conferencia y la abre Ismael Cala entrevistándome a mí. Entonces fue muy chévere. Fíjate, tú te presentas como eres natural y belleza se representa de esa forma, de la naturalidad de las personas, en este caso natural de la mujer. Y la mejor venezolana que por naturaleza es hermosa en cualquier parte, bueno. Ahora fíjate, tú vienes del show business, pero esa vena que tú tienes, eso no es de gratis, eso viene por algo. A mí me dijeron que tú la sobrina del premio Tolina. Es cierto. Sí, es cierto. Ese es mi talón de Aquiles, yo lo veo y siempre me emociono porque es una persona que, bueno, evidentemente influyó mucho en mí y es una persona en la que siempre, siempre tengo presente y digo, ¿qué hubiera hecho él si pasa esto? ¿Él aprobaría esto que yo estoy haciendo? Siempre pienso en él y en mi papá. Mi papá lo tengo vivo, vivo con él y Dios me lo protege y me lo bendiga. Pero son como que esos dos referentes, ¿no? Entonces siempre pienso, ¿qué pensaría él? ¿Qué diría él? ¿Me echaría la bendición? Un gran Claro que compromiso. sí. Y sí. Yo pienso que sí. Bueno, yo las cosas que conozco de Reni son por mis padres, lo contaban, pero era un hombre íntegro, era un hombre de verdad y era un hombre que leía el país, que sabía leer el país muy bien. Entonces, fíjate, ya yo sé por dónde te viene esa venita artística que tú tienes. Ahora, fíjate, Jennifer, yo te hago una pregunta porque ciertamente tú, bueno, como mujer venezolana que eres, una mujer con buena apariencia, que se arregla, que está pendiente de sí misma, que siempre muestra lo mejor. Y ya ahí nos vamos a ir un poquito ahora a la parte política. También sé que eres activista política. ¿Qué te merece este nuevo feminismo que ha aparecido donde las mujeres se mutilan, se pintan el pelo? Una cosa de verdad que escatológica. ¿Qué opinión te merece eso? Ese feminismo moderno, posmoderno, que llaman ahora. Sí, mira, para mí fue un gran compromiso la primera vez que me lo preguntaron porque es un tema que yo no he hablado abiertamente porque estas mujeres son bien agresivas
y atacan de todas las formas posibles. Yo tengo cercanas mujeres a mí por cosas de trabajo, por ejemplo, está muy habitado entre dos comunidades, ¿no? Y la de las feministas es una de ellas. Y la forma que hablan de las mujeres pro vida como yo es horrible. O sea, de estúpidas no nos bajan. Dicen cosas terribles. Entonces, he tenido mucho cuidado porque a mí no me gusta estar peleando, me parece barrio bajero, me parece horroroso y a estas mujeres les encanta esto. Con ellas ha pasado algo que tratan de reivindicar a la mujer y han hecho todo lo contrario, todo lo contrario. En lugar de enaltecer lo que es la mujer, en lugar de hacer que uno se sienta más bien orgulloso de decir, oye, soy mujer o soy pro mujer o qué sé yo. Ha sido complicadísimo para mujeres que no estamos de acuerdo para nada en eso. Como decía yo al principio, yo soy pro vida, soy pro familia, yo tengo muy claro mis principios. Y estas mujeres han venido de construir todo esto, a voltear las cosas de manera y forma que te dé pena decir que tú consideras que la familia debe ser papá, mamá, hijo, de que, por ejemplo, no crees en el aborto, de que no crees en esto, que no crees en lo otro. Han representado un reto muy grande para mujeres como yo. Y aquí es cuando yo resalto la importancia de la crianza y de los principios que uno le forman desde niño. Porque si tú eres un niño que ahora de adulto no fuiste formado con disciplina, con una estructura fuerte, cualquier cosa te desarma. Lo que estamos viendo es una batalla cultural muy, muy, muy grave, muy fuerte, muy importante, muy agresiva. Esto no es al azar, esto todo ha sido planificado para llegar a este punto y para seguir además, porque los planes son continuar. Y si una persona no tiene estructura, se desploma con las acciones que están haciendo estas mujeres. Yo no, en mi cabeza no cabe que matar un bebé sea un valor a resaltar, en mi cabeza no cabe estas modificaciones corporales que se hacen, que las hacen además por ser parte de un grupo, ¿no? Porque tú apareces como yo, pues no perteneces a eso, estéticamente hablando. Y te digo que ha sido un reto porque tienen un discurso tan fuerte que si tú no estás bien parada y si tú no tienes unas bases bien construidas, te llevan y te arrastran. Entonces es Así bien es. complicado. Así es. Fíjate, eso que tú comentas, eso es muy cierto porque eso se ve incluso ya en los países llamados desarrollados, ¿no? Que prácticamente han caído presa de este posmarxismo que ahora lo que trabaja es y de hecho la bandera de ellos es la deconstrucción social, es decir, una persona que le quiten su naturalidad. Y a la final esas personas dicen, no, pero esa persona es darle la libertad, no, no le estás dando libertad, la libertad es lo que la naturaleza le ha dado y que si la persona crece y decide ser otra cosa, bueno, ya es una decisión de la persona, pero el meterse en los niños, el tratar de influirlo de manera de desconstruirle su naturaleza de género, eso es verdad que bastante es preocupante, lamentable, y sobre eso tenemos que atacar, sobre eso. Que ponerle el ojo y gracias siendo tú, fíjate, tú te muestras como una mujer, yo te leo como una mujer conservadora y eso es importante porque decir hoy en día yo soy conservador republicano o yo soy conservador es prácticamente un pecado, te miran mal Sí. pero son este tipo de personalidades que entonces creen que tienen la verdad absoluta y que quieren adueñarse de lo que es el poder comunicacional. Y pienso que ahí es una parte importante. Tú que estás en el medio de la comunicación, ¿cómo batallas tú? Porque sé que tienes un espacio. ¿Cómo batallas tú día a día estos temas en las personas que entrevistas? ¿Qué es lo que percibes de estas personas con las que interactúas diariamente? Mira, por ejemplo, para mi programa de radio, yo solamente invito gente que está alineada con mis ideales. Y Así yo es. siempre hago la salvedad de que no es el ejercicio correcto del periodismo, porque se supone que tú le debes dar voces a todos. Pero estamos viviendo un momento muy crítico. Y no me parece coherente de que yo me esté quejando, por ejemplo, de que hay un grupo de mujeres, un grupo de señoritas, que dicen que además dicen que abogan por los derechos de las mujeres y es lo último que realmente están haciendo, porque si tú no piensas como ellas, te aniquilan, te cancelan. Me parece incoherente yo decir que no creo en estas señoras,
y después invitarlas a mi programa de radio. Entonces trato de ser coherente con mi línea de pensamiento. Tengo columnas de opinión en las cuales estoy empezando a quitarme yo misma el miedo porque hay que hacer el ejercicio, y lo digo muy contundentemente hoy, y donde me pare lo voy a seguir diciendo. No puede ser, y por eso nos ganamos el mote de la derechita cobarde. Porque esta Así gente es. ha hecho lo que le ha dado la gana, no hemos hecho absolutamente nada. Nosotros por el miedo, porque de verdad que son bien agresivos y saben cómo atacar y cómo evitar. Nosotros nos hemos dejado apoyar y les hemos hecho el juego. Entonces, donde quiera que yo voy, yo sigo con el mensaje de que soy provida, conservadora y toda la larga lista de cosas que ya sabemos. Y a Claro. través de mis plataformas, de mis espacios, mi programa de radio y donde quiera que voy, yo sigo promoviendo el mismo mensaje. Y cuando veo que otras mujeres como yo están también a la deriva y no tienen dónde hacer vida, no saben con quién hablar, no tienen un espacio donde poderse expresar, le dije, tú te vienes a mi programa y te vienes a esto y te vienes a esto y yo las voy agrupando, porque es la única manera de unir fuerzas, es la Así única es. manera de unir fuerzas. E ir tejiendo redes, que era lo que yo hablaba ayer en el curso, que además gracias por haber asistido. Tejer redes es Gracias a ti, súper de verdad. importante, tan bello. Es bien importante tejer redes y ahora más que nunca mantenernos unidos. Y voy a salvar a propósito que está Leonardo Camacho por aquí. Él me dijo algo en estos días muy importante, que todo el mundo no es hueso sano y que no hay que hacer solidaridades automáticas. Entonces esa gente que esté alineado con uno, que uno sepa moral, que eso lo puedes poner para adelante y para atrás y esa persona vale la pena, pues venga si vamos a trabajar en equipo. Y eso es lo que estoy haciendo. Así, bueno, en esa es la onda que también nosotros estamos, porque como tú dices, hay que cerrar fila y hay que tener mucho ojo también, Jennifer. Por ejemplo, por cierto, quiero decir que Jennifer ayer nos impartió junto con Rommel Beitia, un excelente periodista venezolano de alto nivel, igual que Jennifer, un foro chat que, por cierto, bastante novedoso, porque yo te digo, yo soy nuevo en estos menesteres y no tengo mucha experiencia, pero muy bueno, sobre todo la manera, las redes sociales, de verdad que son, si las sabemos usar bien, para ese tipo de cosas son magníficas. Por ejemplo, tú se impartió un módulo completo de formación en activismo político por Jennifer y por Rombi Bertía y fue excelente, de verdad que fue excelente. Era una cosa que tú decías, wow, ¿cómo la comunicación puede llegar? Se entendió todo de manera explícita, las láminas que utilizaron fueron muy buenas, los muchachos quedaron enamorados, ellos quieren ya meterse en el segundo módulo. Entonces, de verdad que es muy bueno. Yo los invito a las personas que no lo han hecho que estén pendientes de las redes sociales de Jennifer, porque ella hace cosas como esto, igual que Romer, y de verdad que son muy buenos, sobre todo el activismo político, que es el que últimamente tenemos que estar llevando, estamos dando la batalla cultural y necesitamos cierta formación. Personas como Jennifer, como Romer, que tienen experiencia en este tipo de batallas, son imprescindibles a la hora de formarse. Cuéntame algo, estas iniciativas que tienes, por ejemplo, lo del foro chat, surge en base a eso, surge en base a dar esa batalla cultural, ¿no? Definitivamente, y uno de los grandes propósitos por los cuales yo regresé a la política, porque yo estaba un poco retirada, porque este lodazal no es digno de un venezolano de bien. Una persona que busca la excelencia no se vaya en absoluto identificado con esta cochinada que estamos viendo de país. De verdad que Claro. es que ya es asqueroso lo que está pasando. Y uno de mis propósitos cuando decidí regresar a la política fue a decentar la política. Si algo yo he criticado toda la vida es que los políticos no tienen formación académica, no dan discursos a la altura de la ciudadanía, creen que pegar tres groserías en una plaza ya es dar el speech del año, y las formas en que hace activismo no veo que son estructuradas. Entonces, esa formación que yo fui adquiriendo a lo largo de los años me pareció importante y cuando Rommel se me hace hacer eso, yo dije, vamos a hacerlo y todas las maneras de educación son más que bienvenidas porque es la única herramienta que tenemos. Mientras otros disponen de millones, carecen de moral, etcétera, etcétera, etcétera,
pues nosotros tenemos que usar las herramientas que tenemos a mano y, por ejemplo, redes sociales y todas estas cosas que estamos haciendo. Y fueron muy efectivas, te digo, ya sé, novedosas y efectivas al alcance de personas. Vamos a leer unos comentarios que tenemos por aquí, Leonardo A ver. Camacho. ¿Es necesaria la construcción de una nueva élite conservadora de derecha sin complejo para Venezuela en lo económico, político, social, cultural, para la batalla contra el globo y el marxismo cultural? Bueno, en eso estamos, en eso estamos. Tenemos por acá, así es, Jennifer, vamos a unirnos. Los buenos y los mejores. Aquí dice el Movimiento Conservador de Venezuela, qué buena invitada, qué bueno ver mujeres que se atreven a defender la familia sin temor a ser excluidas, señaladas por grupos feministas, género. También, bueno, Juan José te envía saludos. Saludos, Juan José Hostillo, conservador venezolano. Tenemos varios comentarios y bastante positivos. La gente es muy receptiva contigo, Jennifer. De verdad que para nosotros es un gusto que tú te hayas incorporado a la batalla cultural, que es lo que nos llama a nosotros, por darnos. Mira, el hecho de ser ciudadano, yo conversaba en estos días con alguien y yo le explicaba por qué estaba yo en esto y me miraba un poco extraño, como que no lo creía. Yo le decía, sí, porque es que yo necesito empezar, necesitamos empezar a sembrar esa semilla del conservadurismo en este caso. El venezolano, es conservador y no lo sabe, no se da cuenta. Resulta que nosotros hacemos nuestras hallaquitas en diciembre, ponemos nuestro villancico, nosotros llevamos a los muchachos, tratamos de darle buenos consejos. Esas son cosas en las que nosotros empezamos a ser conservadores y no nos damos cuenta, pero lo somos. A nosotros nos gusta escuchar nuestra música venezolana, nuestras gaitas en diciembre, y hay una cantidad de cosas que el venezolano por naturaleza defiende. Mira, defendemos a nuestros hijos a capa y espada. Queremos que nuestros hijos tengan siempre las mejores cosas. Eso es ser una persona que conserva la tradición, una persona que conserva las cosas más básicas que fundamentan la familia, que fundamentan la cultura. Y mucha gente le tiene miedo a veces a defender eso. Y Jennifer, yo pienso que eso hay que ir venciendo ese miedo, pienso yo. ¿Qué crees tú? Mira, definitivamente, es que vuelvo, insisto, y yo he estado evaluando todas las cosas que han estado pasando, converso mucho con profesionales de distintas áreas, porque me gusta enriquecer el criterio que ya yo tengo formado. Como bien has dicho, el latinoamericano, pero sobre todo el venezolano, es conservador. Cuando tú estudias la región, de todos los países, uno de los más conservadores es Venezuela. En Estados Unidos se puede entender que mucha gente se pase a la progresía, por eso tiene otro nombre, por el tema de las ayudas económicas, porque manipulan, utilizan tácticas de psicología muy perfiladas y llegan a manipular a la gente con sentimentalismo y todas estas cosas que usa la izquierda. Es entendible, mas no justificable. Quiero hacerlo. Sin embargo, el venezolano es de naturaleza conservadora. Entonces, yo seguiré defendiendo porque me parece que es lo correcto, me parece que es el sistema ideal de vida. Te voy a compartir una anécdota que no la he contado, Adelante. porque fue tan. Hace tiempo estábamos conversando varias mujeres, entonces yo decía, y uno de mis grandes sueños es ser madre. Yo me he realizado a nivel profesional, pero he conseguido el compañero ideal para yo formar familia y ser madre. Entonces yo estaba echando el cuento de que para mí lo ideal es tener un esposo, tener una familia constituida, tener hijos, no sé qué. Los brillantes planteamientos que recibí es, a lo mejor Irene no lo sabes, ¿por qué no te haces un in vitro? Porque tú no necesitas ningún hombre. Por supuesto que yo agarré mi cartera y yo me fui, porque yo soy radical en esas cosas. A mí no me vas a venir a tratar con planteamientos absurdos o que estén en contra de mis principios morales y yo eso no lo negocio. Yo soy bien radical en esas cosas. Yo agarré mi cartera y yo me fui. Pero en la familia, yo creo que un hogar debe estar constituido por papá y mamá, el ejemplo además que yo he recibido. Mis abuelos duraron como 80 años casados, mi papá tiene 50 y pico años de casados, eso es lo que yo aspiro para mí. Entonces, ¿cómo me vas a decir tú no necesitas hombre, hazte una fertilización in vitro, a lo mejor tú eres lesbiana y no te has dado cuenta, chico? ¿La gente está loca? Sí, no, Entonces, y si lo yo me quedo, que yo estoy avalando eso y le estoy dando claro. oportunidad de que siga repitiendo sandeces como la que está haciendo. Agarré mi cartera y me fui y más nunca me vieron porque yo no tengo nada que hacer con ese tipo de gente. Esa es parte de la batalla que tenemos que dar, Carlos.
Así es, no, ciertamente es así, Jennifer, tenemos que dar esa batalla. Y aunque en esta batalla se nos vayan amigos, ¿no? Porque cuando uno se me ha metido en esto, ahora es que uno que pierde amigos como no tiene idea, pero al final están amigos, pienso yo, ¿no? Así es. Entonces, verdad que es muy valioso lo que hace Jennifer. Y yo invito a las personas a que sigan a Jennifer por las redes sociales, porque ella también tiene un espacio que se llama algo de faldas, creo, ¿ah? Política en ¿Cómo? falda. Política en faldas. Sí. Y bueno, de verdad que los invito a que vean eso. Son debates muy buenos que Jennifer da. Aquí vamos a seguir leyendo los comentarios. Dice, un conservador defiende la vida, la propiedad privada, producto del trabajo y el emprendimiento. Un conservador es patriota, defiende la familia natural, la libertad del individuo sobre opresores, la defensa de las tradiciones y la fe de un pueblo. Aquí dice Roberto Quintero, dice, excelente charla. Hace falta también encontrar la manera de hacer que entender a los jóvenes libertarios que están confundidos y creen que ser un conservador es sinónimo de ser un estatista represor como estos impresentables que nos gobiernan. Aquí dice Jesús Enrique Hernández, saludos Jesús. Líder del movimiento conservador, dice, saludos Jennifer, excelente, cuando veo mujeres tan formadas con esa actitud que nos dejan vencer por la corrección política y llenos de optimismo. Gracias. Fíjate, son muchas cosas positivas que siente la gente. Y sí, es verdad que la invitación a los libertarios, porque es que hay una, y eso yo creo que Jennifer, podemos incluso hasta prepararlo más adelante. Una conceptualización de lo que significa, porque la izquierda durante años crucificó el conservadurismo, lo crucificaron. Lo peor es el conservadurismo, son los estatistas. Yo hablo con los muchachos, he hablado aquí con libertarios, liberales, y entonces eso no, porque es que es el estatismo y la libertad, y entonces la libertad absoluta del individuo. Entonces uno dice, bueno, esta gente no sabe dónde está parado. Primero que todo, porque es que son muy absolutistas, ¿no? Entonces piensan que tienen la verdad por la agarrar, la verdad única. Y bueno, de verdad que uno lo que tiene que hacer es un trabajo evangelizador, creo yo. Leonardo Camacho aquí siempre me dice que hay que hacer como un evangelizador. Y ciertamente hay que hacerlo. Por eso es que son espacios como este, espacios como el tuyo. Y espacios que cada día más se van llenando en esto de las redes sociales. No sé si te has fijado, pero el surgimiento del conservadurismo a nivel de América Hispana lo vemos en personalidades como Agustín Laje, que por cierto, te voy a preguntar algo más adelante, personajes como Milos Lucas, como Pablo Muñoz, que está aquí en Canadá, Lupe Batallán, que está en Argentina, que es una defensora de la vida de los no nacidos, de los bebés, antiaborto. Y también sé que tú tienes algo que ver con una fundación que tiene un enlace con Agustín Laje. Háblanos un poco de esa fundación. Mira, yo de verdad que este año para mí ha sido muy revelador en ese sentido, porque no miraba el cambio tan dramático que ha tenido desde enero. En enero empiezo sienta del Club de los Viernes, sede de Venezuela. El Club de los Viernes ha sido una plataforma que se ha elegido como un ícono defensor de la libertad. Y bueno, meses después me viene la gran responsabilidad, Agustín Laje relanza Fundación Libre, que es una, yo no sabía que esta fundación existía, y se plantea la ramificación de ya no solamente Fundación Libre, sino de que tenga representación por país. Entonces, me dieron la gran responsabilidad de hacer la directora por Venezuela. Todavía no hemos arrancado operaciones, de hecho, se hizo como el video relanzamiento, pero no se ha arrancado operaciones como tal a nivel nacional, y además de los otros países está en Ecuador, Paraguay, España y no recuerdo qué otro país, además de Venezuela. Pero sí, es una gran responsabilidad porque, bueno, se ha convertido en un bastión de esta batalla cultural que se está dando. Y más después de lo que sucedió esta semana, que a mí me parece muy grave, debo decirlo, la famosa lista Tascón que se hizo en Argentina,
con toda la gente de la derecha, dando inclusive datos personales y con nexos de la Fundación de Agustín afuera, llama a la guerra lamentablemente con esto y lejos de un posible diálogo, entonces ahora se han recrudecido las cosas, ¿no? Entonces, bueno, estoy con Fundación Libre y bueno, lista para lo que venga. Yo sé que no es nada fácil porque es tremenda responsabilidad, pero hay que hacerlo porque si seguimos escondiendo la cabeza debajo de la tierra, esto no va a ninguna parte. Bueno, yo te felicito porque de verdad que es un gran logro que una venezolana como tú estés representando, digamos, nuestro gentilicio en esa fundación que está presidida por Agustín Laje, que supuesto que él dice que no es conservador, pero sí es conservador. Y es un tremendo tipo, de verdad, es referencia para muchos de nosotros. Y nosotros lo seguimos, te digo que estamos tras la pista de él, en algún momento lo vamos a tener. Y bueno, sí, y ahora con tu ayuda, por supuesto, más rápido, ¿no? Pero de verdad que es importante estas trincheras que estamos tomando, Jennifer, para conversar directamente con las personas, con la gente. Que el venezolano, otra cosa, que ya el venezolano, porque es que ahora también muchos partidos por ahí que andan ya, lo que te hablan es del libre mercado, pero mire, ya todos esos de la izquierda tienen el libre mercado metido en el menú. La cosa no es solo libre mercado, yo siempre he dicho que una nación se puede destruir de muchas maneras, no necesariamente que es que no tenga libre mercado. El libre mercado es importante, es parte. El conservadurismo asume el libre mercado como la única manera de salir adelante, de emprender, de ser competitivo. Pero, ¿y la moral? Y no es que nosotros seamos unos santos, ¿ah? Porque yo no soy un santo, pero los valores mínimos, el valor de la vida, el valor del no nacido, entonces cosas como esa, las ideologías estas de género, que empiezan ya estos países que lo que quieren es empezar a recetar a los muchachos con cuestiones de transgénico y cuestiones. No, hay que ponerle un freno a eso. Entonces, esas son las que nos llaman la atención, que nosotros tenemos que parar ahora, y de que gracias a personas como tú y muchas personas que se nos están sumando, estamos empezando a dar esta batalla, y ya muchas personas nos están mirando, nos están diciendo, mira, hay una voz y como la tuya, que es importante que la sumamos. Aquí dice, uy, qué alegría ver una mujer venezolana y conservadora. Excelente trabajo. Anita también es conservadora. Anita nos sigue mucho. Felicidades, Anita. Un saludo, Anita. Ella nos sigue mucho en cada programa. Este programa lo estamos grabando hoy, jueves, pero sale el domingo en Los Repúblicos. A veces hacen comentarios cuando surge la transmisión en vivo en Los Repúblicos y no se puede responder porque no estamos en vivo para Los Repúblicos en ese momento. Pero generalmente se le trata de dar respuesta a cada uno en la medida de las posibilidades. Sí, Jennifer, si quieres agregar alguna otra cosa para ir cerrando. No, bueno, pienso que hay que seguir. Las formas de sabotear lo que estamos haciendo van a aparecer formas nuevas, van a sacar del baúl formas viejas, porque yo no tengo 10 en esto, tengo ya 19 años en esta historia. Van a aparecer mil formas. Lo importante es que sigamos adelante. Ahora, más que nunca, es que se van a ver los hombres y mujeres de bien, porque las vicisitudes es que se conoce realmente la gente, el carácter de la gente. Eso es como lo que yo digo siempre, si quieres conocer a una persona, escucha lo que te dice cuando está molesta. Eso es realmente lo que te quería decir. Algo así pasa con esto. Ahora más que nunca empezaremos a ver gente que nunca tuvo realmente valor o nunca realmente tuvo las intenciones de construir el país que merecemos. Hoy justamente hablé en un artículo de eso, haciendo la similitud. Con el estado en que está la bandera de Venezuela en el consulado de New York, está peor que un coleto. Venezuela, moralmente hablando y sociopolíticamente hablando, está tal como está la bandera en el consulado de New York. Y aunque suene difícil y aunque cueste y aunque sea doloroso y a veces uno quiera bajar los brazos, hay que seguir haciendo la tarea porque Venezuela se merece ser el país de primera que muchos hemos visionado desde el primer día. Y nosotros nos merecemos, además de una bandera perfecta, preciosa, con sus 7 estrellas, como debe ser, nos merecemos la nación que todos los hombres y mujeres hemos soñado.
y hay que seguir trabajando porque las cosas no van a caer del cielo. Así que Así. adelante, gracias por haberme invitado. Estoy muy honrada, mucho, mucho, mucho Qué de estar con bueno. ustedes y agradecida. Cuenten conmigo siempre, ustedes lo saben. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. De verdad que los honrados somos nosotros, Jennifer. Y mira, te puedo decir que, bueno, nosotros, nuestra plataforma está a tu disposición cuando quieras y tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar juntos porque tenemos que unirnos todos, todos los similares hay que unirse Así es. porque la batalla es dura. Bueno, yo me despido y sin antes dar las gracias a todos los que estuvieron por acá escribiendo, haciendo sus comentarios. La señal no estuvo muy buena, vi que tuvimos un problema aquí con la señal, con la parte de la conexión, pero bueno, cosas que ocurren. De verdad que muchas gracias, amigos, por haber estado por acá. Espero hayan disfrutado este programa y bueno, se cuida mucho. Feliz noche.